Ven, tengo una oferta especial para ti. ¿Pero qué está haciendo el gobierno? ¿Dónde está el ejército? Algunos estamos limpios. ¿Por qué no dejan que nos vayamos? Ahora que la mayoría de los corredores están fuera de combate, Brecken quiere que los exploradores hagan su trabajo. Tenemos que ir a por el siguiente lanzamiento aéreo, justo antes de que anochezca. Jade me enseñará cómo hacerlo. Va a ser un poco raro. Buen trabajo, 31. Digo, Crane, ¿verdad? Deben de quedar muchas cosas en la casa de empeños de Davut. Un poco de todo. Ahora mismo me viene bien cualquier cosa. Tengo que salir de aquí y llevar a mi mujer y mi hijo a un lugar seguro. A mí me parece que este es el único lugar seguro que hay. Quizá en los barrios bajos, pero ese distrito es peligroso. No es lugar para una familia. He encontrado una salida. ¿De los barrios bajos? No puedo darte más detalles, pero tengo que atravesar la ciudad y no puedo hacerlo sin un arma. Si me consigues una, te diré un sitio que aún no ha sido saqueado. Te prometo que no te arrepentirás. ¿Cómo sabes que aún no ha sido saqueado? Porque solo hay una persona con acceso a él. Y la tienes delante de tus ojos. Tráeme un arma y te daré las llaves y todo lo que encuentres allí.
¿Te duele? No mucho. Ahora que la mayoría de los corredores están fuera de combate, Brecken quiere que los exploradores hagan su trabajo. Tenemos que...
todo ha desaparecido en un abrir y cerrar de ojos. ¿Perdón? Mirándome, dirías que soy un hombre que ha triunfado en la vida, ¿no? No te culpo, pero sí, triunfé. Era el dueño de casi todas las gasolineras de Harran. Cuando anunciaron el Mundial de Atletismo, se suponía que llovería dinero del cielo. Sería igual que ganar la lotería. Y no fue así, ¿verdad? Mira a tu alrededor. ¿Qué te parece? Harran era un buen lugar. Quizá un poco atrasado en algunos aspectos, pero no vivíamos mal. Nuestra candidatura fue elegida para el Mundial y empezaron las promesas. Los ciudadanos de a pie serían ricos y los ricos... En fin, los ricos se harían reyes. No soy rey. Nuestros sueños, nuestros planes, desaparecieron en un abrir y cerrar de ojos. Y no solo les prometieron a los empresarios. El gobierno nos llenó la cabeza de promesas a todos. ¿Eres un limpiador de ventanas? ¿Un mecánico? ¿Un obrero? El Mundial te cambiará la vida. Tu mundo cambiará. Nuestro mundo ha cambiado. Eso está claro. Echa un vistazo a tu alrededor, amigo. Echa un vistazo y piensa. Debería apreciar lo que tengo, aquí y ahora. Porque te lo pueden quitar en un abrir y cerrar de ojos. Caen en el caldero. Así que si empiezas en esa zona, tendrás más posibilidades de conseguir el suministro antes que nadie. Ahora mismo. Me acerco a la zona de lanzamiento. Perfecto. Encuentra un refugio y espera. Nos hemos dado cuenta de que la mayoría de suministros han aterrizado aquí. Oh.
caja. Parece intacta. Voy a ver qué hay dentro. Espero no terminar como este pobre. Claro que sí. Aquí no hay nada. Demasiado tarde. Jade, los hombres de Rice han llegado antes. Mierda. No te enfrentes a ellos. Ve a por el segundo. Busca el humo de la bengala. La caja estará cerca. Casi he llegado. Puedo hacerlo.
Habla Crane, a punto de coger un suministro de anticina. Bien, Crane. Tienes una nueva línea de operaciones. Fija tu atención en Rice. Escucha atentamente. Es muy probable que Rice sea nuestro hombre. Así que si encuentras un suministro de anticina, destrúyelo. ¿Cómo? ¿Por qué? Podrás ganarte la confianza de Brecken. Puedes ser una especie de emisario y entrar en contacto con Rice. Pero hay civiles que dependen de esto. Nuestro plan se centra en el interés general. No lo olvides. Estoy en la zona de lanzamiento. No hay anticina. ¿Nada? ¡Mierda! ¡Mierda! Bueno, vuelve. Y ten cuidado. Las pesadillas se han despertado. No dejes que te vean. ¡Mierda! Debe de haberme oído. Ugh.
Ya hace 3 meses. ¿Cuándo nos dejarán salir? He sobrevivido. Ahora sé cómo se sintió Brecken durante la salida nocturna. No es precisamente un paseo. Tengo que ir a decirle que no tengo anticina. Odio tener que mentir, pero el SAI lo hace por el interés general. Felicidades, has sobrevivido a la noche. Lástima que tu salida no fuese bien. Alfie te está buscando. Está abajo, en su taller. Brecken, a ver, sé que necesitamos anticina, pero ¿comprársela a Rice? ¿Estás de broma? Por Dios, ¿no? Ya iré yo. No tengo miedo. Bajo ningún concepto, eso ya lo hemos hablado. No, no lo hemos hablado. Tú lo has decidido. Iré yo. ¿Lo dices en serio? A ver, Rice no sabe quién soy, no me ha visto nunca. Parto de cero, ¿no? ¿Podéis dejarnos a Crane y a mí solos un momento?
¿Seguro que quieres hacerlo? Alguien tiene que hacerlo, ¿no? Bien, no voy a discutir contigo. La base de Rice está aquí. Ve allí. Averigua cuál es su precio y vuelve sano y salvo. Ahora Brecken está tan desesperado que quiere pactar con el diablo, Rice. Ya que tengo que averiguar si fue Rice quien robó el documento secreto del SAI, esta es la ocasión perfecta. ¿Eres Alfie? Ese soy yo. Electricidad, mantenimiento del edificio. Digamos que soy el que tiene esto en pie. Me alegro de que estés aquí. Estaba a punto de llamarte. ¿Cuál es el problema? Bueno, hay buenas y malas noticias. La buena es que has restaurado la iluminación del distrito del Caldero. La mala es que con ello se ha fundido la red de cerca del paso elevado. Aquello está más oscuro que la boca de un lobo. Así que necesitas que la vuelva a conectar, ¿no? Hay dos subestaciones. Pim pam y las conectas. El orden no importa. Luego accionas el interruptor principal de la estación central y se iluminará como un árbol de Navidad. Creo que puedo hacerlo. Claro que puedes. Cualquier corredor puede. Pero hay un problema. El apagón ha creado un pequeño punto negro para los coléricos. Y montones de ellos se reúnen allí cuando cae el sol. Así que he preparado una trampa. Ya está colocada y lista. Por lo tanto, si logras llegar hasta allí y restaurar la corriente de noche, podremos freír a un montón de engendros de esos de una vez. ¿De noche? Eso es mucho más arriesgado. Lo es. Por eso nadie se ha ofrecido voluntario para hacerlo. Pero no sé por qué tengo la impresión de que eres algo más duro que los demás. Digamos que estoy aquí para ayudar. ¿En serio? Tienes buenas intenciones, ¿no? Espero que tengas agallas, o no durarás medio telediario. ¿Jade? Sí, te recibo. ¿Pasa algo? No, es que... Mira, Crane, lo que estás haciendo es muy valiente. Sé que lo haces para redimirte, porque Amir murió por salvarte la vida. Lo hago porque es la única manera. Si no conseguimos la anticina de Rice, empezará a morir gente, ¿no? Sí, tienes razón. Conocí a Amir justo después de originarse el brote.
No lo traté mucho tiempo, pero era el mejor hombre y el más respetable que he conocido. Solo quiero que sepas que no te culpo. Amir asumió el riesgo. Y Crane, agradezco lo que estás haciendo por nosotros. Yo... Mira, Jade, hablaremos cuando vuelva con la Anticina, ¿vale? Está bien. Vuelve sano y salvo, Crane. Otra vez de noche.